Cristo viene. Vive Jehová para siempre. Aleluya. Vamos a predicar la palabra, hermano, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Alabado sea la gloria de Dios. Dice la palabra, honrando los tres poderes, porque hay gente que dice en el nombre de Jesús. Es honrando los tres poderes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aleluya. Vive Jehová para siempre, y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vive Jehová para siempre, aleluya. Procura vivir en paz, dice la palabra. La Biblia no me dice procura vivir en pleitado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo he conocido una palabra real. He conocido a un Dios que me cambió, hermano, como yo era antes para lo que soy ahora, hermano. Alabado sea la gloria de Dios. Nosotros tenemos que entender, hermano, que sin paz nosotros no podemos entrar al cielo. Hay que tener paz con el hermano. Hay que tener paz con la hermana. Hay que tener paz con el pastor, con la pastora. Alabado sea la gloria de Dios. Vive Jehová para siempre. Pero hay gente, hermano, que solo porque lo exhortan, se enoja, hermano, no tiene paz. Se enoja con la hermana, se enoja con el hermano y ya no tiene paz. Ya me cae mal, dice, porque me dice eso, dicen algunos. Alabados a la gloria de Dios. Yo le digo en esta hora, si hay gente que a mí me ha dicho, y muchas veces hay pastoras, hermanos, que a mí me dicen, mira, hermana, no está bien estas cosas que usted hace. Mira, hermana, usted no anda bien así como está vestida. Yo en el ratito, hermano, usted y yo los enojamos, pero el rato viene, hermano, que hay sabiduría. Y nosotros decimos, realmente, si esta persona me corrige, es porque Dios quiere que nosotros cambiemos. Es porque Dios quiere que nosotros estemos bien con el Señor. Alabado sea la gloria de Dios. Pero hay gente porque solo los corregimos, hermano, y andan enojados, y andan maleados, endemoniados, todavía no han cambiado. Vive Jehová para siempre, aleluya. Mi alma adora la gloria de Dios. Dice, procure vivir en paz. Pero hay gente, hermano, que no tiene paz ni con él mismo. Hay gente, hermano, que ya no tiene paz en su corazón. ¿Sabes una cosa? Muchas veces nosotros, hermano, muchas veces hemos pedido perdón. Si antes no me he arrodillado es porque de verdad, hermano. Pero hemos pedido perdón muchas veces por las faltas que nosotros hacemos. Nosotros conocemos esa palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Que no tenga paz. Alabado sea la gloria de Dios. Nosotros, alabado sea la gloria de nuestro Dios, no tenemos paz. Aún no tenemos paz en los matrimonios. Vive Jehová para siempre. Hay matrimonios empleitados, hermanos. Matrimonios que no se llevan bien la pareja. Vive Jehová para siempre. ¿Por qué mejor no los vamos de rodillas? Le dijimos al Señor, Señor, mira, componga a este hombre o componga a esta mujer. Vive Jehová para siempre. Pero lo único, hermano, que no hay paz en aquel hogar. Y somos cristianos y vamos para el cielo. ¿Para qué cielo vamos? Para el cielo raso tal vez. Vive Jehová para siempre. En el matrimonio tiene que haber paz, tiene que haber acuerdo. Vive Jehová para siempre. En la iglesia tiene que haber acuerdo. Los pastores tienen que estar de acuerdo con la iglesia. La iglesia tiene que estar de acuerdo con los pastores. Pero hay gente en la iglesia que quiere mandar al pastor. Hay gente en la iglesia que quiere mandar a la pastora, quiere mangonear al pastor. No se deja que el pastor le diga, hace esto porque ya se enoja. Ya no hay paz en su corazón, vive Jehová para siempre. Mucha gente, hermano, quiere estar en los altares predicando. Queremos estar muchas veces en un altar diciendo, voy a sacudir en el altar. Primero sacúdete la víbora en esta tarde. Primeramente tú y yo. Alabado sea la gloria de Dios para un día estar en el altar. Para que tú y yo prediquemos la sana doctrina. Vive Jehová para siempre. Alabamos al Rey de Reyes, el que pronto viene. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Pero muchas veces nosotros, hermanos, ni los hemos ni corregido nosotros. Ya queremos ir a sacudir a otros. ¿Cómo la ve usted? Yo siempre digo una cosa, hermano.
Primero me sacudo yo para irme a sacudir a otro. Ahora el día que yo no me pueda sacudir y me sacudan, yo tengo que aceptar. Pero hay gente que no le gusta que lo corrijan. Aquí ha llegado gente, hermano, en este país, usada muchas veces por Dios. Y les he llamado y les he dicho, ¿qué le pasa? ¿Por qué les he dado la espalda a Dios? ¿Qué te ha hecho Jehová? ¿Qué te pasa? No solo porque estés en este país es que ya le vas a dar la espalda a Dios. Es el mismo Dios que alababa en Honduras. Es el mismo Dios que alaba en este mediodía. Es el mismo Dios que alaba en las iglesias. Alabado sea la gloria de Dios. Oiga, Jehová para siempre. Alaba a Dios en este mediodía. Y si nos puede alabarle, aunque sea puje en esta hora. Pero hay gente, hermano, que más bien se enoja, más bien sale maleada, endemoniada. Hay gente que me ha dicho, no me digas nada. Porque ha habido gente que me ha dicho, y vos estás toda aguada, vos estás aquí, vos estás allá, ok, decime en qué. Si me has visto alguna falta, dímelo a mí, a ver en qué yo ando mal. Pero no tienen el valor porque no me hallan. No me hallan, pero el día que me hallen, yo les digo, sacúdame. Vive Jehová para siempre. Es necesario, hermano, buscar a Cristo. Vive Jehová para siempre. La Biblia dice que sin paz nos vamos a volar al cielo. Vive Jehová para siempre. Aleluya, alabado sea la gloria de Dios. Alaba a Dios en esta mediodía, alábalo en esta tarde. Alaba que pronto viene, vive Jehová para siempre. Hay momentos que hemos llorado, hemos sufrido, hermano, desde que llegamos a este país. Muchas veces le hemos dicho al Señor que para qué permitió que yo llegara aquí en este país. Pero Dios sabe, hermano, lo mejor. No hay que renegar con lo que Dios hace. Nosotros se nos hace difíciles. Porque no estamos acostumbrados, hermano, en esta situación, en este país. Pero muchas veces los vamos a estar, hermano, adaptando poco a poco. Vive Jehová para siempre. Dice la Biblia, para procurar vivir en paz. Dígale al que está a tu lado y tú tienes paz, dígale. Dígale al que está a tu lado y tú tienes paz con el vecino, con la vecina. Hay gente que no tiene ni paz con la vecina, hermano. Alabado sea la gloria de Dios. Hay gente que se molesta, hermano. Alabado sea la gloria de Dios. Hasta que la vecina pase por su casa. Todo le cae mal. Vive Jehová para siempre. Dice, procura vivir en paz con todos y en santidad. Vaya, aquí Dios nos está hablando. En santidad, dice la palabra. Procura vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad, hermano? Tenemos que estar en santidad, hermano, en todas las áreas. Porque si viene Cristo, hermano, y los haya prevenido, lastimosamente, hermano, los vamos a quedar. Usted está viendo cuánta guerra, hermano, ha estado en estos países en los últimos tiempos. Es porque el Rey de Reyes ya se aproxima, es porque el Rey de Reyes ya viene, alabado sea la gloria de Dios. Yo le he dicho al Señor, hermano, Señor, permíteme pagar lo que debo para un día regresar a mi país, alabado sea la gloria de Dios. Yo no quiero que tú me halles en este país, yo quiero irte a servir aún más en mi país como yo aún más te serví allá. Vive Jehová para siempre. Hay poder en la sangre de Cristo. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Hay que tener santidad, alabado sea la gloria de Dios. Hay gente que solo se santifica, hermano, por dentro, pero por fuera anda sucia. O hay gente que se santifica por fuera y por dentro anda sucia. La verdad de las cosas es las dos cosas, por fuera y por dentro. El vaso no se lava por fuera, se lava por los dos lados, por fuera y por dentro. Vive Jehová para siempre. Pero hay gente, hermano, que camina toda ahí desordenada. Vive Jehová para siempre. No, dicen algunos, es que no puedo andar, dije, con estas faldonas porque parezco viejita. Usted va a andar como una hija de Dios. Yo voy a andar como una hija del Señor. Los hermanos van a andar como unos siervos de Dios.
Vive Jehová para siempre, aleluya. Hay gente, hermano, que quiere servir a Dios hacia el desorden. No, hermano, hay que servir al Señor en paz y en santidad, dice la palabra. Hay que estar santificado por dentro y por fuera. Pero hay gente, hermano, que no quiere ni santificarse ni por fuera. Solo quiere andar santificada por dentro. La Biblia dice santidad por fuera y por dentro. Pero nosotros, pero hay gente, hermano, hay iglesias que dicen que Dios no quiere. Dios dice no ocupa las ropas. Dios lo que quiere es el corazón. ¿Qué les pasa? Dios necesita las dos cosas. Dios necesita alma, cuerpo y espíritu, hermano. Pero nosotros nos equivocamos. Hay gente que se equivoca y dice, no, es que, ¿de qué sirve andar esas faldotas largas? Dije, si eres chismosa. Sacudas ella este mediodía. ¿De qué sirve, hermano, andar faldas largas si yo soy rebelde en la casa con mi esposo? ¿Ah? ¿De qué sirve muchas veces andar la camisa manga larga si eres rebelde con el pastor? ¿De qué sirve, hermano, andar hasta con saco y corbata, hermano, si eres desobediente con tu pastor? Eres desobediente con la pastora. A mí la pastora no me manda, dicen uno. A mí el pastor no me manda, dicen otro. Quieren hacer lo que quieran, hermano, en la iglesia. Si nosotros tenemos pastor, tenemos que estar sujetados a nuestros pastores, dice la Biblia. Vive Jehová para siempre. Todavía nos queda juego, iglesia. Hay que servir a Dios cada día y cada momento. Es necesario que lo volvamos a Cristo. Es necesario estar en paz y en santidad. Aún estar en paz tú misma, aún estar en paz yo misma. Yo, hermano, cuando muchas veces, hermano, he cometido errores o he cometido faltas, hermano, yo a veces me siento muchas veces, hermano, que yo no ando bien, hermano. Y yo le digo muchas veces a mi esposo, yo no ando bien, yo no me siento bien. Hasta que nosotros, hermano, vamos y pedimos perdón, hermano. Porque la Biblia nos ha enseñado, hermano, y nosotros tenemos que entender una cosa. Que nosotros al Dios que alabamos es un Dios real. Y tenemos que pedir perdón. Aunque muchas veces nosotros no somos los del problema, pero nosotros tenemos que humillarnos. Pero hay gente, hermano, que en vez de humillarse, ay, que vengan ellos a pedir perdón, dice. Si yo no fui el que cometió el error, fue la hermana, fue el hermano. No, hermano, la Biblia dice que nosotros tenemos que humillarnos. Que él al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Nosotros tenemos que ser inteligentes. Nosotros tenemos que ser inteligentes, alabados a la gloria de Dios. Hay gente, hermano, que camina toda desordenada, alabados a la gloria de Dios. Pastoras, hermano, mire, yo he visto pastoras en estas iglesias, en este país, hermano, que a veces me da hasta celito, hermano, viera. A veces me da hasta ganas de pararme en el altar y decirle, mira, vieja, rebelde, mejor ni digas que vos pastora. Alabados sea la gloria de Dios. Hay gente, hermano, que con tacones en los altares, Jezabeles en los altares, hermano. Pero muchas veces no digo, hermano, nada por pura prudencia, hermano, alabado sea la gloria de Dios. Muchas veces le digo al Señor, Señor, mira, Señor, no estoy acostumbrada a este sistema, hermano, alabado sea la gloria de Dios. Hemos estado acostumbrados, hermano, a ser pentecostés de la cabeza a los pies. Pero usted viene a ver, hermano, muchas iglesias en este país, yo le aseguro, hermano, usted sale loco. Dijo un hermano por allá, mira, dije que yo dije me descarría, dijo uno, mire por acá, dijo, yo dije me descarría, ¿por qué te descarriaste? Le dije yo, ah, dije que yo me descarría, dije, porque es que yo dije miraba unas cosas en tal iglesia, yo miraba cosas en tal iglesia, ay, papá, le dije yo, si así te vas, nunca, papita, le dije yo, alabado sea la gloria, si así te vas, le dije yo, mira dónde estás, descarriado. ¿Sabe qué, hermano? He aprendido algo. Ya por último le dije a mi esposo, ya no me interesa quién ande como ande. Pero la verdad, las cosas que es necesario de que yo me salve y que mi corazón, hermano, que mi corazón no se cargue. Alabado sea la gloria de Dios, porque a la verdad de las cosas, hermano, no estoy acostumbrada a estas cosas. Pero a veces, hermano, da cosa, hermano.
Hasta me enojo. Le digo la realmente, hermano. Me pega, me enojo, me molesta. Vive Jehová para siempre. Hay poder en la sangre de Cristo. Usted va a ver, hermano, pastoras diciendo, pastores, hermano, le presento a mi esposa, dicen unos pastores. Y aquella pastora con unas semejantes tacones, hermano, ¿qué es eso? Todavía no le ha alumbrado la luz de Cristo. Todavía esta mujer no le ha santificado. Todavía este hombre le falta que le diga a esta mujer, deshazte esos tacones. Y hay que servir a Dios como debemos de servir, iglesia. Recuerde una cosa, que Cristo viene pronto. Y nosotros tenemos, hermano, que estar agarrados de Jesucristo. Tenemos que estar agarrados de ese Rey de Reyes que pronto viene. Alabado sea la gloria de Dios. Dígame en esta mediodía si puede. Y si no puede decir aleluya o un amén, aunque sea apuje en esta mediodía. Vive Jehová para siempre. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el que pronto viene. Siento el poder de Dios en esta hora. Alabado sea la gloria de Dios. Vive Jehová para siempre, aleluya. Muchas veces, hermano, el Espíritu me ha levantado y me ha dicho, levántate y búscame en las madrugadas. Me he ido de rodillas, hermano, y le he dicho al Señor. Yo le he dicho al Señor, Señor, mira, que sea en esta cama yo me arrodillo. Muchas veces hay gente que no los entiende, hermano. Muchas veces, hermano, los llamados que Dios pone en nuestra vida no han sido fáciles. Pero de algo estoy seguro, que Dios, hermano, no nos ha dejado hasta esta tarde. De algo estoy segura, iglesia, que Dios no los ha dejado hasta este momento. Todavía, hermano, le creo a un Dios vivo. Todavía le creo a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Que aunque muchas veces me he sentido debilitada, hay un Dios que me dice, levántate. Hay gente que me ha dicho y me ha llamado y me dice, levántate, porque muchas veces les deseamos que alguien nos dé una palabra. Pero muchas veces, hermano, es nosotros que damos aquella palabra. Yo le he dicho al Señor, Señor, hoy te necesito. Pero muchas veces, alabado sea la gloria de Dios, no tengo quien me diga, levántate. Muchas veces lo hemos puesto a platicar con mi esposo. Y mi esposo me ha dicho, aquí no es fácil, aquí es difícil, alabado sea la gloria de Dios. Vive Jehová para siempre, aleluya. Yo le he dicho al Señor, hermano, que me da fuerza para seguir avanzando. ¿Sabes una cosa? Yo no puedo dejar a Dios. Yo no puedo dejar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no puedo, ¿sabes por qué no lo puedo dejar? Porque ese Rey de Reyes y Señor de Señores fue el que un día me sacó donde no valía nada. Ese Rey de Reyes fue el que un día me cambió. Ese Dios de gloria fue el que me cambió. Donde muchas veces, alabado sea la gloria de Dios, éramos rebeldes, éramos desobedientes con Dios. Alabado sea la gloria de Jehová. Vive Jehová para siempre. Dios ha hecho cosas maravillosas con nuestras vidas. Pero solo llegamos aquí y le damos la espalda a Dios. Se acabó Dios. Solo llegamos aquí y se acabó Dios. El mismo Dios que alabamos en nuestro país, el mismo Dios que hay aquí. Y eso siempre lo he dicho yo. Vive Jehová para siempre. Vive Cristo, hay poder en la sangre del Cordero, vive Jehová para siempre, aleluya. Hay un Dios que pronto viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, dice la Biblia. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar en santidad. Ya no tenemos que andar en pleitado, ya no tenemos que andar en chisme, ya no tenemos que pelear con el hermano, con la vecina, con cuántas cosas, hermanos, tenemos que estar en paz. Alabado sea la gloria de Dios, porque recuerdo una cosa, el Rey de Reyes pronto se aproxima, pero Dios no viene a traer una iglesia que esté manchada. Dios viene a traer una iglesia santa, dice la palabra. Hay poder en la sangre de Cristo, aleluya.
Dice, procura vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo quiero ver a Dios, hermano. Yo lo quiero ver, no sé usted, pero yo sí lo quiero ver un día. A los otros días, hermano, voy a contar esto. Mientras yo dormía, el Señor me daba una revelación. Y yo podía ver, hermano, que estaba en un lugar, hermano. Estaba aquel gentío, hermano, a aire libre. Y yo miraba, hermano, aquella gente, hermano, donde cantaba. Pero hubo alguien, hermano, que dijo, yo quiero, dijo, que venga esa mujer y empiece a captarse unos coros. Alabado sea la gloria de Dios. Y yo le digo a mi esposa que en la revelación empezaba a cantar aquellos coros, hermano, y empezaba a descender una gloria grande. Empezaba a descender aquella presencia de lo alto, hermano. Alabado sea la gloria de Dios. Mira, yo siento el poder de Dios en esta hora. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Sabes una cosa? Vive Jehová para siempre. Muchas veces el Espíritu me ha dicho, cuando voy a la iglesia, pídeme un tiempo que sea para que me cante. Pide un tiempo que sea para que me alabe. Yo le he dicho al Señor, Señor, ¿cómo voy a pedir un tiempo? Y tiene que haber algo, Señor, incomoda a alguien para que dé un tiempo para poder cantarte. Alabado sea la gloria de Dios, porque hay algo que me redguye. Alabado sea la gloria de Dios. Dios me ha hablado, hermano, y Dios me ha dicho, adórame, cántame, que sea, pide un tiempo. Vive Jehová para siempre, pero no lo he hecho. Alabado sea la gloria de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo, aleluya. A las otras veces, hermano, mientras Dios me daba esta palabra que yo le cantara, yo le busqué al Señor y yo le dije, Señor, si tú quieres que yo te cante, va a haber un tiempo para mí, alabado sea la gloria de Dios, pero yo no voy a pedir ese tiempo, porque yo me sentí, hermano, como que yo me iba a sentir más que el hermano, o como que yo me iba a sentir como que yo iba a ordenar. Alabado sea la gloria de Dios. Yo, hermano, le estuve buscando al Señor, y un día que fuimos a una iglesia, alabado sea la gloria de Dios, yo, alabado sea Cristo para siempre, me fui de rodillas y le dije, Señor, yo necesito adorarte. Alabado sea la gloria del Señor. Hubo aquel hermano y dijo, hay un tiempo especial para aquella persona que quiera alabar al Rey de Reyes. Inmediatamente, hermano, me levanté de la silla y le dije, yo soy la que voy a alabar a Dios. Alabado sea la gloria de Dios. Y le dije al Señor, este es mi tiempo, Señor, para alabarte. Y empecé, hermano, yo le dije a aquella gente, alabado sea la gloria de Dios. Y yo empecé, hermano, a decirle que yo iba a alabar al Señor como yo alababa al Señor en Honduras. Alabado sea la gloria de Dios. Que nosotros, hermano, tenemos que estar vivos para alabar a Dios. Vive Jehová para siempre. Alabado sea la gloria del Señor. Y empecé, hermano, a adorar a Dios. Empecé a cantar. Y empecé a cantar aquellos coros, hermano. Yo le dije a los hermanos que me ayudaran a cantar. Y empezó Dios, hermano, a manifestarse en una manera extraordinario. Y empecé, hermano, alabado sea la gloria de Dios, a cantar aquellos coros. Y empezó Dios a meterse en mi vida, hermano. Y empezó que la gente, hermano, alabara la gloria de Dios. Vive Jehová para siempre, aleluya. Hubo gente, hermano, que salió vomitando. Hubo gente que en medio de aquellos coros empezó a vomitar. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios te da un llamado, Dios te respalda. Cuando Dios te da algo, es que Dios te respalda. Vive Jehová para siempre, aleluya. Anda rabacando rabasoja y ramanso le me canda la basa malaya y rabababa y socoto toda bajaya. Ay, saquita rabasoja y ramamacaira babasoja laya. Hay poder de Dios en esta hora. Hay fuego de Dios en este mediodía. Alabado sea la gloria de Dios. Y empezó, hermano, el pueblo a meterse. ¿Sabes una cosa? Cuando tú te humillas, Dios te respalda. Cuando tú te bajas, Dios te exalta. Yo siempre le he dicho al Señor, no me vayas a enaltecer. Bájame, cuando yo me quiera enaltecer, bájame.
Porque hay gente, hermano, que solo habla lenguas y empieza ya a sentirse mejor que el hermano. Y hay gente, hermano, que solo empieza a profetizar y se siente mejor que la hermanita. ¿Sabes una cosa? Tal vez aquella que está sentada humildita. Es aquella mujer que se mete con Dios muchas veces, hermano. Pero muchas veces hay gente que los mira de menos, hermano. Solo porque aquella hermana no habla lengua. Y tal vez aquella hermana le está buscando mejor a Dios que muchas veces nosotros que hablamos en lengua. Yo le he dicho al Señor que cuando nos queramos enaltecer, que nos baje. Porque hay gente, hermano, que solo empieza a cantar, hermano, y ya se cree la divina garza, dijo un hermano por Honduras. Ya se cree, hermano, la que no toca, hermano, el suelo. Ya se cree, hermano, que ya va a volar. Reprenda, espíritu de orgullo. Baje. Usted, pastor, cuando mira a viejas que se le mete el diablo, bájela. Porque Dios nos ha dado un espíritu de entendimiento, un espíritu, hermano, que podamos entender, hermano, a cada persona que tiene orgullo y quien no. Vive Jehová para siempre. Y empezó Dios, hermano, a hacer cosas grandes en esa noche. Dios me dijo en esa noche, cuando termines de cantar los coros, ponle las manos a aquella que está allá. Y empecé a orar por aquella mujer, hermano, y aquella mujer empezó a sentir poder de Dios. Porque siempre le he dicho a Dios, hermano, que cuando mis manos toquen a alguien que no sea yo, sino el poder de Jehová a través de mi vida, alabado sea la gloria de Dios, hay poder en la sangre de Cristo, aleluya. Empecé a cantar, hermano, empecé a cantar. Hubo gente llorando, gente de rodillas. De ahí, pues, me fui a sentar a la silla, hermano. La gloria sea para Dios. Usted nunca se vaya a gloriar. Aquí usted y yo no somos nada. No llegamos ni a siervos inútiles, dijo un pastor por Honduras, hermano. Y es cierto. Por la misericordia de Dios, nosotros no hemos sido consumidos, antes nos los ha matado Jehová. Pero hay gente, hermano, que solo porque medio Dios lo usa, ya se cree la divina garza. No, hermano, hay que humillarnos. Hay que humillarnos, iglesia. Hay que ser humildes. Hay que ser sencillos. Vive Jehová para siempre. Alaba a Dios en esta hora. Cuando terminó el culto, hermano, en ese lugar, hubo gente que me dijo, mientras tú cantabas a los coros, me sentí que estaba en Honduras. Hubo gente que me dijo, mientras tú cantabas los coros, yo fui a vomitar al baño. Mientras tú cantabas los coros, yo sentí poder de Dios en mi cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que yo alabo es un Dios real. Si Dios me dijo que yo le cantara, era porque Él me iba a respaldar. Si Dios me dijo que le pidiera un tiempo, era porque Él era el que me estaba hablando. Vive Jehová para siempre. Ahí confirma Dios que realmente Él va contigo. Ahí confirma Dios que el que va contigo se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay poder en la sangre de Cristo. Pero si yo, hermano, me hubiera bajado de aquel altar y me hubiera sentido la gran linda, hermano, la gran princesa, la sierva, la que cantó coros, hermano, y empezaba yo, hermano, reprenda al diablo, hermano, alabado sea la gloria de Dios. Es necesario que nos humillemos, es necesario que seamos humildes, alabado sea la gloria de Dios. Yo no sé por qué Dios me metió esto, si lo estaba predicando, alabado sea la gloria de Dios, sin paz y sin santidad nadie va a ver a Dios, pero Dios me ser humilde en el... siempre sangre de Cristo. Si no hay paz en los altares y no tiene paz en el corazón, hay gente que le vale subirse en el altar y no se habla con la hermana. Hay gente que no tiene paz y es chismosa, peleonera, pleitera. Vive Jehová para siempre. En la casa son unos, en la iglesia son otros. En la iglesia son la divina garza. En la iglesia son los siervos. En la casa son unos rebeldes. Son unos peleoneros. A mí no me venga usted solo porque ande con corbata y un saco
Uy, es que ya lo ruido. No, iglesia. Hay que tener un espíritu de entendimiento. Yo a veces le he dicho a mi esposo, ese fulano no anda así. Hubo una vez en Honduras que dijo una pastora. Ay, dijo que va a pastorear el siervo. Dijo que va a pastorear el siervo. Y yo, hermano, me quedé ingrida en ella y le dije, sierva, ¿dónde está el siervo? ¿Qué va a predicar? Fulano, hermano, Dios lo usa. De verdad, sí, Dios lo usa. Pero antes de todo, yo quisiera conocerlo, le dije yo. Sí, hermana, ya va a venir aquí. Mira, hermano, y yo dije, pues vamos a ver el siervo. Y empezó, hermano, y iba llegando un varón, hermano, y dije, mire, sierva, él es el que va a predicar. Oh, él es el que va a predicar. Sí. Y lo quedé viendo, hermano, que el varón, la gloria sea para Dios. Siempre la gloria tiene que ser a Dios usted. No sea usted. La gloria no es para mí, ni para el pastor, ni para nadie, hermano. Y le dije yo, mire, ¿sabe qué, hermana? Le tengo cuidado, Leo, porque ustedes aquí solo es que la gente habla en lengua. Y yo le dije en sierva. Aquí solo es que la gente habla en lengua y usted le dije en siervo. Tenga cuidado, le dije yo. No vaya a salir usted con una pata más grande que la otra. Sí, hermano, los días me está llamando. Que el dicho siervo se ha metido a la iglesia a hacer división. ¿Cómo la ve usted? Tenía razón usted, hermana, porque mire que ese hermano quiere hacer división en la iglesia. Por eso, hermano, tenemos que tener un espíritu de entendimiento, un espíritu de sabiduría. Hay que ser el Señor dando sabiduría. No hay que ser así, hermano. ¿Qué? Prangan para el altar. No, hermano. Vive Jehová para siempre. Vive Cristo, aleluya. Sin paz y sin santidad nadie va a volar. Hay que tener paz con el hermano. Hay que estar en santidad, iglesia. ¿Sabes una cosa? La santidad, hermano, se lleva por dentro y por fuera. Ya no digamos, hermano, alabado sea la gloria de Dios. Dios lo que quiere es el corazón, no. Hay que servir a Dios como Dios quiere que le sirvamos. Vive Jehová para siempre. Como le decía, yo le dije a ese hermano, dice que solo llegó a este país y se descarrió porque miraba las iglesias todas chabeleadas, hermano. Todas aguadas, hermano. Dijo que la pastora iba a jugar pelota, que el pastor andaba en chores. Y un solo relajo, hermano. Donde muchas veces nosotros no estamos acostumbrados, hermano, a ese tipo de cosas. Vive Jehová para siempre. Yo le he dicho a mi esposo, es difícil en este país. Pero el que se quiere salvar, hermano, aunque sea en la casa, le ora a Dios, hermano. Y el que quiera servir a Dios, hermano, se guarda, hermano, para Dios. Se guarda, hermano. Porque Dios lo que quiere es que nosotros nos guardemos cada día, hermano. Y le sirvamos a Él como Él debe de ser. Vive Jehová para siempre. Vamos a orar, hermano, en esta hermosa mediodía. Vive Jehová para siempre. Vamos a orar en esta hora, hermano. Que la palabra del Señor, hermano, sea verdad, haciendo cosas grandes en cada uno de nosotros, hermano. Y pues cada día, hermanos, estar en paz con nuestras familias, hermano, muchas veces también, con nuestra familia, nuestro esposo. Vamos a orar en esta hora. Vamos a invitar a una hermana que tenemos aquí, hermano, y que los prendamos en esta hora, hermano. Vamos a orar, hermano, se me fue la hermana. Vamos a orar. Vive Jehová para siempre, aleluya. Padre que estás en trono de gloria, Dios eterno, Padre de la gloria, que sea usted, Dios mío, glorificándose, Dios eterno. Espíritu Santo de Dios, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Padre. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Jehová. Espíritu Santo, bendiga a tu pueblo, Dios mío, Padre. Bendiga a tus siervos, Dios mío, los pastores, Padre. Bendiga a las esposas de los pastores, Padre, la gloria. Bendiga, Dios mío, todo aquel, Padre, la gloria que nos estuvo viendo, Jehová. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Padre, reprendemos todo lo que nos sirve, Dios mío. Reprendemos, Dios eterno, Padre, la gloria, todo lo que estorba muchas veces en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, la gloria. Espíritu Santo de Dios, llena nuestra vida, Jehová, en esta hora, Dios eterno, Padre, la gloria. Declaramos, Dios mío, tu presencia, Padre, en cada vida que nos estuvo viendo, Dios mío, ahora mismo, Jehová, en esta tarde, Padre, por el poder de la palabra, Dios eterno, Padre, al poder de la sangre de Cristo, Dios mío, Padre, la gloria, en mi alma adora la gloria.
sin santidad, Padre, no podemos verte, no podemos volar, Dios eterno. Es necesario, Padre, que tengamos paz, Dios mío, que tengamos santidad, Dios eterno, Padre, la gloria. Ahora, por el poder de la palabra, Padre, reprenda, Dios mío, todo lo que nos sirve, toda enfermedad, Padre. Ahora mismo, Dios mío, por el poder de la palabra, andaramos acá, irabamos acá, andaramos a Malaya, y ramanso le me quendarabasoa, yo brequenda la manso cototorabajaya, y rabababaisa la masa Malaya, y tarabacatarabasoa, urrabababaisa kiba, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, ahora los demonios huyen, ahora se cae todo lo que nos sirve, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, hay poder en la sangre de Cristo, gracias Dios mío en esta hora, bendiga a mi familia, bendiga a mi esposo, bendiga a mis hijos, bendiga a mi matrimonio, Padre, cubre mi hogar con tu presencia, en el nombre de Jesús ahora, por el poder de su palabra, gracias Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo, amén y amén. Gracias, aleluya, poderoso Dios. Dios le bendiga.